La doctora es una infectóloga, él viene de Santa Fe. Infectóloga de niños hay pocos en la provincia. Según tengo conocimiento, es única profesional. Que estaba trabajando en nuestro hospital hace aproximadamente 8 meses y que había iniciado los trámites a través de expediente como corresponde para su designación. Indudablemente nosotros desde la dirección hicimos los trámites que corresponden mandando el expediente a Salud Pública. Lo hemos reclamado, son trámites administrativos que tienen su demora en la designación y por lo que tengo entendido, eso sí, un buen curso. Hubo los cambios de ministro en este interín. Y lo que se me ha informado, que sí, que es muy probable que salga la designación de la doctora va a cobrar en forma retroactiva desde que comenzó el expediente, porque ya ha venido trabajando. Eso se lo comuniqué personalmente a ella. No tengo la renuncia en mano de ella. Si lo ha manifestado, no sé. O lo ha dicho alguien acá, todavía no tengo en mano ninguna renuncia de esta persona. Y no sé si grave, pero lo sí imprescindible, que es una especialidad en pediatría que no es abundante, no abundan los infectólogos de niños, entonces para nosotros es fundamental tenerla. Ahora, de ahí en más, nosotros tenemos una función que es tramitarlo y va a donde corresponde, ¿no?